siempre, siempre que veo un cabro chico cuico en la calle, me da unas ganas de pegarle una patada en la raja, pero así fuerte, así de verdad. Cosa que él diga, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué onda? ¿Por qué me pegaste? ¿Sabes por qué te pegué? Porque lo más probable es que tú en el futuro seas mi jefe. Y esta es la única oportunidad que tengo de pegarte una patada en la raja. Pero no vengo a hablar de eso. Vengo a hablar de mi país, Perú. No vengo a hablar de Chile. ¿Te dio risa eso? ¡Harta risa! Vengo a hablar de mi país y juntos vamos a ir recorriendo Chile. Recorriendo Chile. Ya. ¿Te encantó eso también? ¿Qué te dio más risa? ¿Perú o recorriendo? ¿Qué te da más risa? Ya. Por ejemplo, Pomaire. ¿En qué ha estado Pomaire? ¿Han ido a Pomaire? Que es la ciudad de la greda, de la greda, pero así, todo greda, greda. Pero así, es mucho. ¿No creen que es mucho? ¿Que ya la greda es demasiado? Que todo greda, greda. Hola, señor. Ah, de greda, disculpe. Todo greda. ¿Es cachado? Que tú allá le habláis del mimbre y no cachan. Oye, ¿conoces el mimbre? ¡Oh, mimbre! Háblanos más, hombre del espacio. De hecho, la escena de Ghost, esa, la hicieron en Pomaire. ¿En serio? La gente dice ya, oye, recójale la greda al perrito ahí, pues no, la plaza aquí es de todo. Allá también hacen fiesta como en Santiago. Acá hacemos la fiesta de espuma y cae espuma. Allá hacen la fiesta de la greda y caen jarrones, güey. Es doloroso, yo estaba en esa fiesta. Siempre mueren como 15 personas, más o menos. Pero también tiene sus ventajas Pomaire. Por ejemplo, si a un niño le sale feíto, lo arreglan en esa weá. A ver, me te voy a arreglar ahí, te voy a poner el ojo aquí. Ahí está ahí derecho, qué bonito me está quedando, qué bonito. Por ejemplo, también está otro lugar de Chile que es La Ligua, que tiene dos cosas. Los dulces de La Ligua, los dulces de La Ligua, y tiene los chalecos de La Ligua. Mal, tienen que elegir uno nomás. Uno nomás, pues igual como Pomaire que eligió uno. Nunca se había dicho tanto Pomaire en televisión. Pomaire. Pomaire, no, no están weando. Ah, carones de greda, ¿no? Yo en Pomaire también compré unas cositas. Porque allá, si vas a Pomaire, hay que comprar alguna hueá, ¿cierto? Sí. Ya, pues. Yo me compré algunas cosas que están vendiendo ahora en Pomaire. Por ejemplo, me compré este iPhone. Me compré este Bimlin. Compré también este iPad. Son buenos. Guardé la boleta. Ah, no. Boleta de greda. Si tengo una boleta de greda. También está, por ejemplo, Viña del Mar. ¿Y qué hace la gente cuando va a Viña del Mar? Se toma la foto con el reloj de flores. Es un clásico, pues. Si no tenías esa foto, no fuiste a Viña del Mar, pues. Pero es raro ver la hora ahí en ese reloj, pues. Es como, qué es tarde, voy a llegar a la hora del tulipán. Por ejemplo, otro lugar también es Chillán y las longanizas de Chillán. ¿Por qué? ¿Qué? Es comida enferma. Degenerada, las longanizas. ¡Ay, las longanizas! Hazte ver, de verdad. Los buses que vienen de Chillán a Santiago vienen pasados longaniza. Los hueones de allá, los hombres, se creen en la raja, pues. Tienen tremendas longanizas allá. Yo creo que los lugares deberían ser más parecidos a sus nombres para que uno no se equivoque. Por ejemplo, en Isla de Pascua, los mejores panes de Pascua. Así. En Coquimbo, los mejores cocos, para que uno no se confunda. En Putaendo... Vamos a Putaendo. Bueno, Santiago también. Santiago también tiene sus cosas, también la gente que viene quiere vivirlas como las estafas. Qué rico que te estafen en Santiago. Puedes salir en la tele, el tío Emilio, buena.
Sí, bo. Da gracias al tío Milo. Nadie quiere venir a Santiago. Creen que todo es una estafa, bo. Mi mamá no es de Santiago. Cuando viene, yo la llamo. Oye, mamá, ya llegaste, te voy a buscar. ¡Es una estafa! ¡Usted es un ladrón! Y también está el Valle del Elqui. El Valle del Elqui, que tiene el Pisco. Tiene el Pisco y también hay avistamientos ovni. ¿Hay cachado? Que todos van a eso. Obvio, pues están todos curados los huevones. Obvio que lo ven. Con eso me despido. Buenas noches.